El reconocido actor mexicano Alonso Echanove falleció este miércoles a la edad de 68 años en un hospital de su país natal. Con profunda tristeza, despedimos a nuestro primer actor Alonso Echanove. Descanse en paz, maestro, lamentó el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, al confirmar la muerte del actor. El célebre actor construyó una gran herencia cultural con 51 años de carrera en ramas de las artes como el teatro, televisión y cine. Asimismo, dedicó 23 años de su vida a dirigir al grupo de actuación de la Universidad de Guanajuato. Su trayectoria está conformada por un total de 96 películas, 24 telenovelas. Actuó en más de 100 puestas en escena y recibió varios galardones en vida. Le fueron otorgados 2 premios Ariel y fue reconocido como mejor actor hispanoamericano del momento y maestro de grandes actores profesionales como Salma Hayek, Carlos Tavera, Luis Felipe Tovar, por mencionar solo algunos.